Germán Ortega confiesa que sí le han asustado y que ha vivido cosas muy fuertes en este Día de Muertos, además de que dijo haber visto objetos no reconocidos. Tiene también una fecha que esto de Día de Muertos. ¿A ti te ha tocado pasar por algo extra normal? Mira, te hubiera sido desde un principio a esa pregunta, porque va a ser lo único que van a sacar. No, pero sí te digo algo, sí soy muy miedoso, me han asustado. Sí, me han asustado. Alguna vez jugamos la Ouija y es espantoso. No le recomiendo a nadie jugar, meterse con el diablo. Y nos fue muy mal. Sí me asustaron de niño 2-3 veces, muy fuerte. Cosas muy feas. Y luego, tengo una casa de terror junto con mi hermano y Haunted México Studios en Puebla. Y es casa de terror en 3D. Lo que sí no te puedo ver es películas de terror que a mi esposa las adora. Yo vi eso. Apenas y mi S se hizo así. No puedo ver películas de terror, pero sí entro a casas de terror. Me encanta, me divierto, pero películas no. Sí me han asustado muy grueso, como he visto también ovnis, también los he visto. Tengo uno grabado en Brasil. Y bueno, y ahora que viene, hacemos nuestra ofrenda. Claro que la hacemos a nuestra muy querida gente que amamos, que ya está en un lugar mucho mejor. Y hacemos Halloween. Porque se dice Día de Muertos, que Halloween no, a mí me vale. Yo pongo mi ofrenda y hacemos Halloween y los disfraces y salimos a pedir calaverita. Con imágenes de Javier Patlán, informó para La Cuchara, Ismael Matúa.